Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2021 to Maria Ressa and Dmitry Muratov. Es el momento en que anuncian el Premio Nobel de la Paz 2021 para los periodistas Maria Reza y Dimitri Muratov, uno de Filipinas, el eh, de Rusia. Es un reconocimiento al buen periodismo, lo que ha pasado hoy con el Premio Nobel de la Paz para esos dos periodistas. Comenzamos poniendo su fotografía para que ustedes lo vean. El Premio Nobel de la Paz ha reconocido por primera vez la libertad de expresión y de información con un premio a los periodistas, la filipina María Reza y el ruso Dimitre Muratot. Los dos fueron premiados, dicen por sus esfuerzos para defender la libertad de expresión, que es la condición previa para la democracia y la paz duradera. Señaló el comité del Nobel que elogió la lucha valiente que ambos han desarrollado y advierte que las crecientes circunstancias adversas que enfrenta la democracia y la libertad de prensa en el mundo se puede constatar. El fallo resalta además la necesidad de un periodismo que sea libre, que sea independiente. Y un periodismo basado en hechos, atención muy importante me pareció a mí, basado en los hechos en un tiempo de tanta especulación y de redes sociales que muchas veces llevan a los periodistas a decir cosas que no tienen realmente fundamento. Dice que estos hechos, de este periodismo debe servir para proteger derechos fundamentales contra el abuso de poder, contra las mentiras y contra la propaganda de guerra. La libertad de expresión es la mejor defensa de una sociedad contra la guerra y los conflictos. No hay democracia sin libertad de expresión. Afirma en una rueda de prensa la presidenta del comité que eligió el premio Nobel de la paz, como ustedes estaban viendo ahí. Ella se mostró esperanzada de que se dirija el foco a la importancia del periodismo y a lo peligroso que es ejercer ese derecho en muchos países del mundo a los periodistas, ejercer el periodismo le cuesta la vida. En nuestra región, México, lleva la delantera lamentablemente en esto. Los galardonados, dicen, figuraban desde hace años en la lista de aspirantes al Nobel, cuyas quinielas, dice, apuntaban esta vez a un premio a la libertad de prensa, aunque aparecían como candidatos mejor situados. Organizaciones, decían, como Reporteros sin Fronteras, por ejemplo o el Comité para la Protección de los Periodistas. El que unos periodistas de Filipinas y de Rusia ganen el Premio Nobel de la Paz indica el estado del mundo de hoy y el estado de Filipinas, dice Reza, muy crítica con el gobierno del presidente Rodrigo Duterte y que se enfrenta a varios procesos judiciales en su país, esa mujer que ustedes están viendo ahí, además de un total de 10 órdenes de arresto en los últimos años por ejercer un periodismo responsable y libre. La periodista ha denunciado la falta de control en las redes sociales, donde considera que se publican bulos, persecución y mensajes de odio que ponen en peligro las democracias al desaparecer el filtro que aportaban los periodistas antes de la aparición de estas redes. Yo he dicho que hay gente que sale a pasear el odio en las redes como el que pasea el perro en el parque. Vivimos en un mundo, dice ella, donde los hechos son debatibles y donde las mayores los mayores difundidores de noticias dan prioridad a las mentiras, que se difunden más rápido que los hechos. Por lo que el periodismo se ha convertido en activismo, dice ella, quien considera que el premio no era para ella, sino para el medio que fundó en el año 2012. La periodista recordó que este medio digital de periodismo de investigación, es periodista de investigación, vive con la amenaza constante de ser cerrado por el acoso del gobierno de Duterte y señaló además que el periodismo nunca ha sido tan importante como ahora y sin embargo es muy difícil hacer el trabajo. En un comunicado dice que el premio Nobel de la Paz otorgado a su directora ejecutiva no podría haber llegado a un mejor momento en el que los periodistas y la verdad están siendo atacados y socavados. Agradecemos el Nobel por reconocer a todos los periodistas, tanto en Filipinas como en el mundo entero, que continúan haciendo brillar la luz incluso en las horas más oscuras y difíciles. Con este elogio al periodista del Nobel de la Paz, estamos comenzando el programa del día de hoy. Muy buenos días, soy Edith Febles. Aquí comenzamos la jornada procurando decir la cosa como es. Saludos a los que están a través de Tele Radio América y también en mis redes sociales. Hacemos una pausa y cuando regrese vamos a hablar de una investigación que hemos realizado durante los últimos cuatro meses y podemos hablarle hoy con mayor propiedad de la seguridad social en República Dominicana.